Me encuentro río abajo, fiestas y festejos Francis. Muy conocido, marca leyenda, historia. Un ícono de la ciudad y del mundo entero, porque en su época fue boxeador y estuvo al pie de muchos boxeadores tan importantes. Quien le está dando la vuelta al mundo, don Francis, aquí en fiestas y festejos. Francis, esa locura de boxeador, esa época, ¿en qué año fue? En 1965. Época de knockout. Estuvo usted con varios boxeadores, ¿no? Usted es de los buenos boxeadores aquí en Panamá. Entre ellos, la más difícil. Agustín Cedeño, estaba Marcel, estaba Ismael Laguna en su época, estaba mi hermano Bedford Francis, estaba. Estaba Daniel Muñoz, estaba Chicha Fuerte Ruiz, estaba Agustiniano Aguilar, estaba muchos otros grandes boxeadores nacionales. Colombianos. ¿Entre Colombia. Ellos? ¿Qué conoció? ¿Con quién estuvo? Colombiano, conocí cuando vino acá para Melé, conocí a el que peleó con la una Mochila Herrera, conocí a Pilora y conocí a muchos otros boxeadores. Rodrigo Valet también lo conocí personalmente. Llegó duro, una mano fuerte. ¿Desde los cuántos años usted comenzó a ser boxeador? Desde los 17 años. Después de que usted se retira, ¿hacia dónde se dirige? Bueno, me dirigí a los hoteles, a trabajar los hoteles, la hotelería y empecé limpiando cocinas y hasta que llegué a donde estoy hoy en día. ¿De pronto no le tocó boxear allá con Uche? No, boxeando con ellos para aprender lo que ellos sabían. ¿Qué decían ellos cuando verdaderamente se encontraban con un ícono, un personaje público allá en los Estados Unidos, en New Jersey? Yo en Nueva York no tuve mucho encuentro con ellos porque me dediqué nada más fue a trabajar y a hacer lo que tenía que hacer hasta que regresé acá a Panamá. Yo no le voy a hacer una pregunta a usted que ya la respuesta la sabe mucha gente, pero la verdad es que el sabor, el sazón los llevan ellos desde los ancestros. Pero él es el papá de los pollitos de varios platos que le han dado la vuelta al mundo. El filete a la marinera y el rabo encendido. Increíble. Aparte de que fue boxeador y que conoció tantos lugares del mundo boxeando y que también le tocó lavar platos y tener un gran reconocimiento. ¿Cómo comienza este restaurante Fiestas Festejos, Francis? ¿Cómo hizo usted para dar esa vuelta y llegar acá río abajo y estar al pie de varios restaurantes que vienen extranjeros de todos los lugares del mundo a deleitarlo, a tomarse una foto con usted, porque usted marca leyenda, historia en este sector y en todo el mundo? Llegué aquí, bueno, que después que vine de Nueva York, trabajé en el Hotel Mario, el primer Hotel Mario está acá, trabajé en el Hotel Soloy, el más grande en Panamá lo trabajé yo. Me puse a vender frituras en las calles hasta que el honorable Ortega tuvo la brillante idea con el señor Pancho que iniciamos este lugar así. Y hace ya 6 años. Pues. ¿Esos platos cómo hizo para que hayan tenido tanto reconocimiento? Porque es que el sabor es delicioso. Porque trabajé también con un amigo mío, señor Montilla, en el restaurante Montego Bay. Y vi que ellos preparaban ese plato y me agradó. Y lo accedí para poder sacarlo a flote. Y le cuento que sorprendido de que no solamente este plato ha llegado a Panamá, sino a México, a Estados Unidos, en Colombia, en la zona cubana también, el rabo encendido. Porque en Cuba lo llamaban chilindrón. Chilindrón es que lo llamaban allá los cubanos en Nueva York. Y yo necesitaba un buen nombre para ellos, yo le puse rabo encendido por el picante que lleva. Y la gente cuando llega acá lo primero que le dicen, rabo encendido, Boxy, rabo encendido. Sí mismo es. Aquí todo lo que ustedes ven, no hay nada hecho, simplemente todo es fresco. De la cocina al comedor, ¿cuántas personas caben aquí en su salón? Más de 50 personas actualmente. ¿Como lugar de encuentro o hacer una reunión social también o empresarial? También varias veces. Vienen aquí a alquilar lugar para eventos sociales.
hábleme también de otros platos, porque no solamente está el rabo encendido, hay un por doquier. Hay muchos platos, el marisco mixto, ahí está el pollo al curry, la fantasía de cerdo, que muchos no lo conocen, pero es un plato tremendo también. Ahí está el langostino a la Costa Brava. Pero la verdad que ese toque mágico para hacer un encuentro entre un marisco y un sentido de pertenencia como es la carne de res y la de cerdo, necesita ese toque, ¿no? Necesita un toque muy especial para esos cambios, de marisco a carne. Bueno, cuando la persona pide un caldo, cuando llegan de tantos lugares del mundo, el caldo puede ser como el almuerzo, no necesariamente hay que pedir algo más, porque es demasiado, ¿no es así? Bueno, en la mesopa mis sopas son muy especiales. ¿Cuántos platos está despachando usted, dígame, en total, sea a domicilio, más los que llegan, en total en un solo día? En mi menú, yo confecciono un menú de lo mínimo 8 platos diarios. ¿Cómo hace usted para estar en su hogar? ¿Cómo hace usted para, porque esto es un grupo de familia, para compartir usted también con sus amistades? Oye, Boxy, porque todo, oye, Boxy, pasa por acá, por el, oye, Boxy, ubica en su carro, se toma la foto, ¿cómo hace usted? Me tiene aterrado. Yo desde las 3 de la madrugada yo estoy en movimiento ya. Ya yo no estoy, casi me duermo ya, desde las 3 de la mañana, ya yo estoy en los mercados de abasto, en el mercado de mariscos y muchos otros lugares. Después vengo al mercado, al Super 99, a comprar carnes. En el mercado, yo voy y compro mi bacalao. Desde las 7 de la mañana yo estoy boxeando con las pailas, buscando ese toque especial para los comerciales. Bueno, las personas que quieran estar interesados en interactuar con Don Francis, que están en otros lugares del mundo, fácilmente lo pueden hacer ahí en WhatsApp. Más o menos se queda, ¿cuál es el horario donde usted está más desocupado? Desde las 3 de la tarde estoy un poco menos ocupado. Hemos hablado, pero la comida antillana, ¿dónde nace? La comida antillana nace desde tiempo antiguo, de que vinieron aquí a trabajar el canal. Yo aprendí en mi hogar con mi mamá y mi papá. ¿Todavía existen? No, pero mi mente y mi corazón también están con mi mamá. Ajá. Trato de acordarme siempre de los platos que ella hacía y ahí mismo yo voy. ¿Qué le decía a la abuela o su mamá? Prende esto porque esto te va a servir en el futuro. Y eso fue lo que hice. Y eso fue lo que hizo. Le dio la vuelta al mundo como boxeador. ¿Estuve en qué lugares? Yo estuve muchas veces, estuve aquí. Bueno, no he salido mucho de aquí, pero a cocinar estaba en Europa, estaba en América, y estaba en Costa Rica y estaba en muchos otros lugares. ¿Recuerda mucho a Kim Babelé? Sí, porque fue a un amigo personal cuando vino a pelear con el campeón Pepe Menfrese. ¿Y Happy Lora qué tal? Happy Lora también fue, primero lo conocí en América. Así que él fue también, fue buena gente. Pues yo me dedico a conocer a los latinos. Y cuando ellos vienen aquí, porque han venido, algunos han venido a disfrutar estos platos. Oye, vamos a Panamá, pero ojo, que si estuvimos en Panamá y no fuimos donde mi amigo Francis, no estuvimos en Panamá, ¿qué es lo que ellos más piden? Yo, mi mamá me piden el pescado y marisco y el rabo encendido. Ah, dame probar ese rabo encendido. Y así vamos. Mi gran amigo aquí es Roberto Durán, que ha venido aquí más de tres o cuatro veces, ha venido aquí personalmente. ¿Cuánto vale un rabo encendido? $7. ¡Nada! $7. Y aparte de eso también lo reciben con un buen jugo, ¿no? Ajá, uno. ¿Cómo se llama ese jugo rojo, sabroso? El saril. El saril. Y la limonada con rapadura. ¡Wow! Pero es que es deliciosa. El famoso ice glass también yo hago.
Bueno, pero usted está bien acompañado también. Tengo a mi señora aquí conmigo. ¿Su señora? ¿Cómo se llama? Tengo a casi toda la familia conmigo. Tengo ¿Cuántos hijos tiene Francis? Porque muchos se preguntan. Tengo como 8 hijos. 8 hijos, ya tiene nietos y todo. Ya tengo nietos, tengo como 12 nietos. ¿Y qué le dicen los nietos, los más grandecitos? ¿Abuelo, qué? ¿Esta foto qué, abuelo? Todos quieren venir a trabajar aquí también, pero en su debido tiempo, que estudien primero. Claro, de eso se trata. ¿Qué le diría a usted? El hijo mío también, el que está aquí conmigo, fue tremendo boxeador en la amateur. ¿Sí? ¿Se retiró? Sí, ya se retiró. Fue muy, muy tremendo boxeador. Les quiero decir antemano que en la plataforma de la parte de abajo está el Facebook para que interactúen y conozcan más platos y conozcan más leyendas de mi amigo Francis. Francis, muchísimas gracias, hombre, a usted. ¿Los domingos atendemos o no? Sí, los domingos atendemos en el mismo horario, hasta las 6, 7 de la tarde. ¿Cuántos platos tenemos entonces hasta el momento? Tenemos casi... En total, yo te puedo sacar por una semana más de 35 platos. ¡Wow! Un hombre, déjeme ver esa mano, suba la mano, mírenlo, hágala así el puño. ¡Un knockout! ¡Oh! Duro que pegó. Muchísimas gracias, Francis. Salúdeme a la gente del mundo. Estamos hablando en general. Y por favor, ¿fácil de llegar acá o no? Saludos a nada. A mis amigos de Nueva York, saludos a mis amigos colombianos, saludos a todo el mundo más, a mi terruño Panamá. Dirección, calle 13 Río Abajo, Parque Cendillón, fiesta de festejo Francis. No hay otro más. Este personaje es ícono del mundo. Para los que quieran estar con él, vengan, tomen su foto, háganlo, pero por favor, antes de irse, vengan a probar esos platos tan espectaculares como es el rabo encendido, el papá de estos platos. Muchísimas gracias, muy amables. Gracias, don Francis. Permítame darle la mano con este respeto. Que el Señor me lo bendiga, que con honor, de verdad, nos vinimos de Colombia por estar con usted. Muchísimas gracias y que Dios lo bendiga. Y síganos viendo en nuestro canal de YouTube, donde usted va a encontrar gastronomía, cultura y personajes. Muchísimas gracias. JJ Velázquez, hasta luego, al mundo del turismo por Colombia.